El delito de receptación es definido por el Código Penal colombiano como aquella acción que con ánimo de lucro comete un ciudadano y esta a su vez permite el aprovechamiento y término de un delito anterior. Así comienza ¿Usted qué haría? Las autoridades en Medellín aseguran que realizan operativos diarios contra los ladrones de celulares y contra los lugares de receptación, remarcación y venta. En nuestro entorno cercano, este delito es muy frecuente y lo encontramos cada vez que una persona adquiere un producto de segunda mano sin verificar su procedencia, convirtiéndose así en un eslabón de la cadena delictiva. Aún más, si es consciente que está comprando un producto que es fruto de una actividad ilícita. ¿Usted qué haría si la empresa de telecomunicaciones le bloquea el celular que usted adquirió de segunda mano porque supuestamente es hurtado? Pues aceptaría y buscaría a la persona que me lo vendió y le haría el reclamo porque está vendiendo cosas robadas. Y trataría de recuperar la plata, pero si no se puede, la próxima vez que vaya a comprar algo, me cercioro de que no vaya a ser hurtado. La verdad haría el reclamo, porque la persona que me lo vendió debe estar consciente que es robado. Pues yo no me quedaría callada, haría el reclamo, vale, por supuesto. Gracias. Inicialmente tengamos en cuenta que si el celular es bloqueado por alguno de sus operadores, muy probablemente es porque este aparece en la base de datos como celular extraviado o hurtado. Entonces, este tipo de características que nos dan esas bases de datos hacen que se bloquee el equipo y por ende no tenga funcionalidad. La idea sería comprar un celular en un establecimiento que esté acreditado para lo mismo. Según informes de la Policía Nacional, en una ciudad capital como Medellín, diariamente pueden ser hurtados mediante diferentes estrategias un promedio de 3.000 equipos celulares, los cuales llegan al mercado de los equipos de segunda mano o en otros casos se convierten en partes para repuestos. Esto convierte este negocio en uno de los más lucrativos del mercado en lo que se refiere a la comercialización de elementos hurtados o de dudosa procedencia. En investigaciones realizadas se ha demostrado que la receptación inicia con el extraer una mercancía o un objeto perteneciente a alguien y entregárselo a otro con la finalidad de que esa se traslade ese dominio, pero obviamente faltando al deber económico de la otra persona. Entonces el tipo de receptación en Medellín ha variado constantemente. Ahora vemos grupos delincuenciales que operan en zonas muy, muy centrales, como es la ciudad de Medellín en el centro, y lo que hacen es hurtan al ciudadano y se lo entregan a otra persona que se encarga de comercializar el mismo bien. Es algo muy lucrativo para las bandas delincuenciales, puesto que esta actividad económica deja un 100% de ganancia para el infractor. Es decir, la persona que hurta está ganando el 100% del celular, porque obviamente no le genera ningún costo para él y adicionalmente lo puede vender a muy bajo costo en el mercado negro o sus piezas pueden ser muy, muy costosas para los comerciantes. Sí, sí, he comprado celular usado porque cierta tecnología es costosa, entonces cuando lo compras de segunda puedes tener esa misma tecnología a un bajo costo, pues a un costo más moderado. Pero siempre tengo como la precaución de verificar que no sea robado, que no esté reportado el código email, que sea una persona de mi confianza que me pueda dar la cajita y hasta la factura. Diferente es que yo me vaya para estos lugares de reducidores donde hay un mercado negro de estos celulares de segunda mano, digamos que a una tercera parte del precio,
al público en general. Este es un delito en el que podemos incurrir sin darnos cuenta y quedaríamos inmersos en una situación bastante compleja. Por eso seguimos dialogando con Marlon Guerra, quien representa a la firma Control Preventivo Jurídico. Ellos son especialistas en prevención de pérdidas patrimoniales para empresas y personas naturales. Por esta razón, si usted es víctima de este tipo de delitos, puede contactarlos al teléfono 323-341-4912 o en su página web www.controlpreventivojuridico.com. Pues aparte de perder el dinero que has invertido en la compra de este equipo, puedes verte inmerso en una investigación por el delito de receptación, el cual está consagrado en nuestro ordenamiento penal en el artículo 447 y tendría una pena entre los 4 a 12 años de prisión. En efecto, sí se puede. Se agotaría una vía administrativa que sería hacer una reclamación ante el ente que lo vendió, siempre y cuando esté autorizado pues, por la legislación colombiana, pero también podríamos accionar contra la persona siendo un civil. Esos reducidores nos pueden ofrecer un muy buen equipo de segunda mano, pero por una tercera parte, que ahí es donde tú como consumidor tienes que entrar a dudar del origen de ese celular de segunda mano, porque estás incurriendo de pronto en esa compra de un celular robado que vas a estar usando una o dos semanas y posteriormente ya no vas a tener celular ni posibilidades de usarlo porque te lo bloquearon desde la compañía. Entonces ahí vas a perder tu dinero. Según lo anterior, si el ciudadano siente que fue vulnerado en su buena fe, puede hacer la reclamación al ente comercial o comenzar un proceso de denuncia en contra de la persona natural que le vendió el equipo, para así conseguir la restitución de su dinero y evitar que otras personas sean víctimas de este tipo de acciones que los llevan a cometer el delito que analizamos el día de hoy. A los comerciantes inicialmente se les recomienda que cuiden el nombre de su local, que compren la mercancía principalmente a los operadores o las marcas de los celulares para que su buen nombre siga en el comercio. Si evitan o promueven la venta de equipos que han sido hurtados o que han tenido alguna pérdida en los ciudadanos. En ese caso, donde yo tuviera pues como esa sensación de que mi celular pues lo obtuve del mercado negro, yo creo que yo lo devolvería. Yo lo devolvería a las autoridades y podría rastrearse si esa persona fue juiciosa, hizo el denuncio, está dentro de la plataforma y entonces ahí puede haber la recuperación de ese objeto. Lo que conocemos normalmente como el IMEI es un código pregrabado en los teléfonos móviles. Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta. Por lo tanto, este permite hacer un seguimiento de la trazabilidad del equipo y conocer su estado y su legalidad. Comprar usado no es pecado, pero si no se investiga un poco sobre la procedencia del producto, se podría cometer un delito. Si en algún momento quieren acceder a un celular de alta gama, de segunda mano, lo compren en un lugar primero confiable, que puede ser una tienda, en un centro comercial que te ofrezca el respaldo, la garantía. Porque en esos lugares tú sí tienes esa tranquilidad de como consumidor vas a estar obteniendo algo de buena procedencia. Ya adquirirlo en el mercado negro no lo recomiendo.